عاصم بين التخاذ conmigo فلتصحبك السلامة في رحلتك باسيم Sabía que eras tú. No eres el único que tiene ojos para ver lejos. Entonces, David, ¿has llenado las calles de ojos y espías? Así es la vida de un Rafik. Sin mis conocimientos, ¿dónde estaríamos? El conocimiento es un instrumento, un arma. Se puede usar para el bien o para el mal. Y la Orden lo usa para el mal. ¿Qué has averiguado? La Casa de la Sabiduría es pura podredumbre. Quieren usar un libro antiguo para crear un aparato perverso. He oído algún rumor sobre ese artilugio blasfemo. Lo llaman la Magna Obra. La Orden hace experimentos con la gente. Y son mortales. Los he detenido por ahora. Pero alguien llamado al Rabisu prepara algo en la Casa de la Sabiduría. ¿Tienes idea de quién puede ser ese tal Rabisu? Tengo ciertas sospechas sobre el gran erudito, Fasil Fahim. ¿Ese anciano quebradizo? Las pistas encontradas así lo indican. Podría ser. La Casa de la Sabiduría albergará pronto un gran simposio. Una reunión informal de eruditos. Sesiones, refrigerios, charlas. Vendrá Darib. Ve a espiar a ese Fasil. Pero con cuidado, no saques la espada en el simposio. No queremos enseñar nuestra mano todavía. Si Fasil es culpable y está solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Antes de actuar, me aseguraré. De nuestro califa a los que rechazan su autoridad. No me parezco. No tienes nada que hacer aquí. Aquí debe de ser el simposio, con los más brillantes de Bagdad compartiendo su sabiduría. Disculpa, estoy buscando la conferencia del gran erudito. La charla de Fasil Fahim sobre los antecesores antidiluvianos de la humanidad empieza pronto. Entre tanto, disfrutad de nuestro delicioso surtido de manjares y refrigerios. ¿Dónde está Arif al-Mamunia, la poetisa?
¿Dónde está Ari Palmamunía, la poetisa? ¿Dónde está Ari Palmamunía, la poetisa? ¿Dónde está Ari Palmamunía, la poetisa? ¿Dónde está Ari? Esperaba tener un atisbo de su magnífica aura. Es muy raro verla fuera de la ciudad redonda. Nuestra querida poetisa está en el jardín, ponderando la perfección de la naturaleza. ¡Oh! ¿Quién fuera flor en sus manos preclaras, inspirando versos tan lánguidos? Debe de sentirse aliviada por estar libre un rato de sus ricos mecenas. ¡Oh! Quizá lleve una doble vida secreta y excitante y se escabulla de los palacios para buscar inspiración en la vida vulgar. Lo dudo. ¿Qué ves, Enkidu? Ya te dije que nos veríamos. Cierto. ¿Y qué te trae de vuelta? Quiero enseñarte una cosa. Estos osos de la Casa de la Sabiduría coleccionan los cachivaches más curiosos. Ya conozco este sitio, Nihal. Es el taller de Ahmad ibn Musa. ¿Has estado husmeando por aquí? Ahmad y sus hermanos son capaces de diseñar aparatos fabulosos. No todas sus ideas son muy prácticas, por desgracia. No seas desdeñoso. El mundo está lleno de maravillas. Esto me da escalofríos. Es como si me acercara a un secreto cósmico. Has leído demasiado sobre magos y ciudades perdidas que duermen bajo las dunas. Y tú no lees lo suficiente. Puede que haya otros mundos y otros pueblos en las estrellas. Tonterías. Junaim, no tenías que volver tan pronto. Ya lo sé. Estoy nervioso. Pero no aguantaba estar lejos de mis libros. Supongo que es la llamada del deber. Wadan. Ese astrónomo podría ser uno de ellos, aunque lo dudo. Seyyed, es todo un honor conocerte. Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la Casa de la Sabiduría. ¿Crees que el gran erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces.
Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos. ¿Sobre qué materias? He escrito ampliamente sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas y la circunferencia de la Tierra. Es fascinante, Sayidi. Tendré que leer pronto tu obra. Wadan. Préstame tus ojos. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Guíame, Enkidu. ¿Traes algo para mí? Todavía no. Quizá la próxima. Ahí está esa poetisa a la que ama David y cuya obra aparece siempre en lugares inesperados. ¿Sí? Simetría del cielo y el mar. Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar. Has leído mi obra. ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más. Y del orden. O debería decir, del caos. Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos. Alí ibn Muhammad. ¿Eres aficionado a su obra ramplona? La rivalidad entre vosotros es legendaria y mejora el oficio. No puedo elegir. Eres muy diplomático, pero preferiría buscar inspiración entre estas hermosas flores. Que tengas buen día. Disfrutad de los abundantes aperitivos y del ingenio chismeaje de los invitados. ¿Sí?
Mis disculpas. La charla dará comienzo pronto. Entretente con los demás invitados hasta que suene el aviso. Cerrado. Por aquí no puedo entrar. ¿Recuerda esto a tus pesadillas? No. Más bien a algo del Bimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Oh, sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Mira, esto lo he visto antes. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Dervis, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, Nihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. Parece que la charla está a punto de empezar. Debería volver con el Cajaraman. Disculpa, ¿va a empezar ya la charla de Fasil Fahim? Ahora mismo. Entra, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría, centro del conocimiento en Bagdad y en el mundo entero. Soy Fasil Fahim Al-Kemsa, erudito de la Casa de la Sabiduría, sabio entre los sabios. Hoy os escandalizaré con algo que os sonará a blasfemia indignante. No temáis, buena gente. Aunque soy viejo, mi mente es aguda como una daga. Hoy hablaré de misterios, de seres de la era antediluviana. ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que dieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? ¿Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder perdidas hoy? Sara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Psst. Ocúltate hasta que pase el peligro.
Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Te haces llamar el gran erudito fácil. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes. ¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la Casa de la Sabiduría, el lugar que habías corrompido. Te encontraré y repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. Es verdad. Fácil dirige la orden en Abasilla. Tengo que atraparlo. Guardián, déjame pasar. Los que vinieron antes son... ¿De qué estás hablando? Los que vinieron antes son... Bien, ahora vuelvo. He perdido la mejor obra de Fácil. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. ¿Qué es eso de que has perdido la obra maestra del gran erudito? Lo siento, me distrajo la presencia de la famosa poetisa Ari. ¡Déjate de poetas! ¡O encontramos el libro de Fácil, o estamos muertos! Parece parte de una contraseña. Ese farsante de Fácil se ha escondido. Quiero protestar por la verdad. Sigo sin sentirme edificado en absoluto. ¿Viste la cara de terror insoportable que tenía el gran erudito? Parecía que estuvieran a punto de perforarle el cráneo. Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero a dónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la Casa de la Sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo querían vivo. Enséñame el camino a seguir. Perdona, he oído hablar de un sótano oculto bajo la Casa de la Sabiduría. ¿Un sótano oculto? ¿Será una broma? No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la Casa de la Sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición. Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Ah, sí, claro. Discúlpame, ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta.
La ventana está cerrada. Quizá debería comprobar el otro lado. Quédate en la azotea. Aquí arriba hay mucha faena. Menos peligro. Evita los callejones oscuros. Y más después del asesinato en la biblioteca. ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué está pasando? Esta llave podría ser útil. ¿Qué ves tú, amiga mía? ¡Espera! ¡Prueba fuerte! Aquí no debo usar las armas. Ese libro parece fuera de lugar, encajado así, detrás de una mesa. Historia del gran erudito y sus magníficas reformas de la Casa de la Sabiduría. Por Fasil Fahim. No sé si este es el libro correcto. Estoy deseando acabar aquí. Voy a ir a pescar con arpón. Es mejor cogerlos junto al río Disla. ¿Crees que llegarán hoy puntuales? ¿Cuántos se retrasaron ayer? ¿Una hora? No me importaría si lo hicieran de vez en cuando. ¡Alto ahora mismo! ¿Quién?
¡Espera! Alguien se dejó un libro en el hueco de la escalera. Aquí no debo usar las armas. El disparate de la poesía, por Fasil Fahim. No suena muy romántico, la verdad. Esta carta habla de un balcón de lectura privado. Puede que el lector se llevara allí el libro.
Un volumen impresionante escrito por Fasil Fahim. Podría tratarse de su obra maestra. Se titula Los que vinieron antes son los que regresarán. Tiene que ser este. Aquí no debo usar las armas. Guardián. Los que vinieron antes son... Los que regresarán. ¡Correcto! ¡Puedes continuar! Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Aquí no debo usar las armas. Thank you.
¿Quién? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? Muy original. ¡Te pillé! ¡Tengo todo el día! ¡Te enseñé bien! ¡Se fue! ¡Enclenque! ¡Lamentable! Esto me da muy mala espina. Apesta a hierro y podredumbre. Puede que esas túnicas me permitan acercarme a Fasil. ¿Qué les han hecho a estas personas? Ese desdichado ya no lo necesitará. Con esto pasaré desapercibido. ¡Cuánto horror! Lo peor de todo es que ya lo he visto antes. De algún modo. ¿Quién osa interferir en mi magna obra? ¡Mata a mis aliados y arruina la conferencia! ¡Qué afrenta! Parece obra de un asesino experto. Se tratará de alguna facción de la Ciudad Redonda. Uno de esos brutos envidiosos de Sharkilla. Esta técnica de asesinato es muy sutil para un mercenario. No importa. En cuanto averigüe cómo funciona el mecanismo, mostraré mi valía al Bahamut. Por aquí, idiota. Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario, ¿a que sí? No te preocupes, lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la Casa de la Sabiduría, pero sus cimientos son endebles. Bajo la Casa de la Sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia, y con esos secretos oscuros como base, construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos, y el conocimiento, el mayor poder posible. ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. Puede que este sea el lugar.
Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas era más brillante. Pero al final solo hay oscuridad. Tengo que salir de aquí y regresar con Tamir.